Saludos y bienvenidos a Más allá del trabajo social. En este vídeo presentamos el caso o incidente OVNI de Varginha en Brasil del 1996. Es el caso OVNI más famoso de Brasil. Prepárate y ponte cómodo, porque te presento el incidente OVNI de Varginha en Brasil del 1996. En un día normal de 1996, en la tranquila ciudad de Varginha, Brasil, algo extraordinario sucedió. Según los informes, el ejército brasileño habría avistado y capturado a un ser extraterrestre. La noticia se difundió rápidamente a nivel mundial gracias al programa de televisión dominical, Fantástico, de Rede Globo. Pronto, el incidente OVNI de Varginha se convirtió en el caso más famoso de la ufología brasileña moderna. A pesar de la atención mediática, el gobierno brasileño negó oficialmente cualquier participación en la captura de estas entidades biológicas extraterrestres. Sin embargo, los conspiracionistas no estuvieron convencidos y acusaron al gobierno de ocultar la verdad. Para muchos, la falta de fuentes fiables ha arrojado dudas sobre la historia. Los testimonios anónimos a menudo son citados como prueba, pero no hay evidencia física sólida que respalde el caso. El investigador de OVNIs, Kevin de Randel, resumió la complejidad del asunto al afirmar que es tan enigmático como cualquier otro en el campo de la ufología. Randel destacó la ausencia de pruebas concluyentes, subrayando la dificultad de verificar cualquier aspecto del incidente. En una tarde sombría del 20 de enero de 1996, en Varginha, Brasil, tres jóvenes mujeres se vieron envueltas en un encuentro que desafiaría toda explicación. Lilian, Valkyria y su amiga Katia, de edades comprendidas entre los 14 y 21 años, se toparon con una figura desconcertante, un ser bípedo de 1.6 metros, con una cabeza desproporcionadamente grande, cuerpo esbelto, pies en forma de V, piel de tono marrón y ojos deslumbrantes de rojo. Su lucha por mantener el equilibrio dejaba entrever una posible herida o enfermedad. Las hermanas Silva, aterradas, huyeron del lugar y corrieron a contarle a su madre lo que habían presenciado. Aunque inicialmente descreída, la madre se aventuró al sitio y se encontró con un penetrante olor a amoníaco. Sin embargo, solo halló huellas y un perro olisqueando curiosamente el suelo. Pronto, los relatos se esparcieron por la ciudad, dando lugar a rumores sobre avistamientos de ovnis y criaturas extraterrestres capturadas por el ejército. Dos días después, se dice que se descubrió otra criatura tendida junto a un camino, lo que provocó la movilización de tres camiones militares para recuperar el cuerpo. Incluso en el zoológico local, un conserje afirmó haber avistado a una criatura similar. En los meses posteriores, tres animales murieron en circunstancias misteriosas, alimentando aún más la intriga en torno a este enigma sobrenatural en la pacífica ciudad de Varginha. En la misma ciudad, Oralina y Eurico de Freitas, propietarios de una granja, aseguraron haber presenciado un avistamiento de un ovni mientras supervisaban su ganado. Fue la inusual inquietud de los animales lo que alertó a Oralina, quien al acercarse para investigar, divisó el objeto en el cielo. Se dice que el misterioso artefacto sobrevoló la zona durante aproximadamente 40 minutos, dejando a los testigos atónitos ante semejante espectáculo en el tranquilo campo. En cuanto a la criatura avistada el 20 de enero, una investigación oficial realizada por las autoridades militares brasileñas en 2010 desveló que las hermanas Silva se habían topado con un vagabundo mentalmente inestable conocido como Mudino. Este hombre estaba cubierto de barro en el momento del encuentro. Además, se determinó que los camiones militares estaban llevando a cabo operaciones normales esa noche, desmintiendo así cualquier conexión con la supuesta captura de una entidad extraterrestre. Este es el famoso caso OVNI de Varginha en Brasil del 1996. Pero aún hay más. ¿Por qué, a modo de conmemoración a lo sucedido en Brasil en 1996, realizaron una estatua OVNI? Conocida como la nave espacial de Varginha, es una estructura peculiar en la localidad de Varginha, en Brasil. Se trata de una torre de agua con una altura de 20 metros, diseñada para almacenar líquidos. Fue construida en 2001 y recibió su nombre en honor al famoso incidente OVNI de Varginha, que se dice ocurrió el 20 de enero de 1996. Esta torre se ha convertido en una atracción turística debido a su curiosa asociación con el evento extraterrestre. Este es el caso OVNI de Varginha en Brasil del 1996. Suscríbete para más vídeos. Y sin más que mencionar, desde Más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente vídeo.